Y además, bueno, después, cuando termino un libro, siempre se lo doy a leer a otras personas, que tengo dos o tres amigos en los que confío, que me dan una opinión y a veces me ayudan también a cambiar de cosas. Siempre que se hace un libro, intervienen además otras personas. Hay una persona que es el editor. Cuando vos terminás un libro, lo mandás a la editorial y lo lee el editor, que es el director de la colección, el que contrata al dibujante y todo eso. Y él muchas veces te devuelve el libro y te dice, mira, está bueno, pero yo le cambiaría esto, fíjate que acá se puede cambiar esto otro, que esto no se entiende muy bien. Entonces, a partir de sus observaciones, también lo vas trabajando. A veces le prestas atención y a veces no. Muchas veces lo tenés que volver a escribir. Sí, yo tuve que reescribir algunas cosas. A veces, de los que yo escribí, yo escribo libros para libros, tengo varios libros que son ilustrados, grandes, con muchos dibujos y por ahí menos texto. A mí me gusta también bastante la poesía. Tengo uno, por ejemplo, que es medio poético, se llama El pájaro bigote, que es sobre la escritura y sobre el amor. Es un escritor que tiene un bigote que de noche se le vuela por la ciudad y anda en busca de palabras. ¿Cuál es el libro más reciente? El más reciente, bueno, estos, yo terminé ya tres libros, que son muy cortitos, pero van a ser libros ilustrados, como este, uno de sobre los deseos, sobre los momentos para pedir deseos en la calle, cuando ves, no sé, cuando pasas por abajo un puente y pasa el tren, cosas así, y después uno de un lápiz, también, que es una historia de un lápiz que va pasando de mano en mano y lo que hace cada persona con ese lápiz. Son tres libros que van a ser ilustrados. Ah, el más nuevo. Y ahora acaba de salir uno que en realidad es un libro de dos ilustradores amigos que querían hacer un libro de plantas. De plantas comunes y corrientes que vemos por la calle, pero que por ahí no les prestamos atención. O arbustos o árboles. Está el palo borracho, hay otros árboles. Y ellos me pidieron que les escribiera como un textito, una poesía sobre cada una de esas plantas. Lo podría haber traído, me olvidé. Se llaman Plantas Comunes y Corrientes. Y son ilustraciones re lindas de estos dos ilustradores con una poesía de cada planta o de cada árbol. ¿Cuánto tiempo tardás en escribir una adaptación o un libro? Y en el caso de estas adaptaciones, a mí me daban un plazo, entonces es un trabajo, ¿no? Me dicen, bueno, escribí una versión de tal cosa, te la necesitaríamos para determinado momento. En general son 3 meses más o menos. Cada vez te dan menos tiempo, ¿no? La otra vez me pidieron que escriba un libro en un mes.